si es que cuando pasan estas cosas dan ganas de ir y cortar la jaula. Dinamitar y que le den por el culo. Coño. Jodín, es aquí el más listo, ¿o? ¿Y luego qué, o? ¿Para dónde vas luego, o? ¿Luego? Sí. Me muero tranquilo sabiendo que no vuelve a pasar. Y que ya son muchos hostias, ¿no? Y en esta morra no es el mayor. Compañeros. Enteros, ¿eh? Hay que estar enteros, son. Que digo yo que algo de ejemplo tenemos que dar aquí al rapaz, ¿o? Tu padre sí que era un valiente. Cuatro explosiones allí debajo y nada. Allí lo tenías al día siguiente, con las manos y la cara en carne viva. Ahí, a dejarse los huevos con el resto. Eso sí era tener coraje. Cago en Dios, y pensaba que por donde salió tu padre tenía que salir yo. Bueno, no empieces otra vez con eso. Vas a terminar volviéndote loco. Todavía cuando puso me salvo a mí, volvió por más. Me cago en la mina y la putísima que la parió. Como siempre. El primero en llegar y el último en marcharse. Y siempre con algo que contarte en el bar. Y en las huelgas. Ahí estaba el primero, dando la cara, como en el 62. Amiguín, tú pa, todo lo que tenía, oye, partíalo con los compañeros, ¿o? Bueno, venga, por mí era el que tuvo más cojones que nadie. Ahí va. Sí. Ya sabes, un héroe. Ya. Un valiente. Que vivía para la mina. Y para el bar. Y que todo lo partía con los compañeros. Verdad. Y para nosotros el pan de Escanda. Un cabrón. Eso yo lo que fue. Tiene gracia. Siempre con miedo a que me llamasen viuda. Y ahora viéndola y tan callado me doy cuenta que viuda fui siempre. Y aunque fale del minero, también podría hablar del valor del que navega y del peligro del mar. Hay un costero a tu nombre y un derrabe de carbón, una mano, una peseta y otra en el detonador de la unión de los mineros. Grita fuerte el corazón, una mano, una peseta y otra en el detonador.